percepción no es un indicador menor, es que las personas viven con miedo y tienen miedo a que sean atacadas, que sean violentadas o que sean víctimas de alguno de los delitos de alto impacto. Cuando hablamos de cifras, estamos diciendo que en Bogotá solo el 42% de lo que pasa se denuncia, y frente a eso hay unas cifras bastante alarmantes. 171 personas son robadas al día en la ciudad, adicionales a los del sistema de transporte y a los de hurto a celulares. Cuando hablamos de hurto a viviendas, estamos hablando de 9 viviendas al día, 2 vehículos que son hurtados, 3 bicicletas y 4 motocicletas. Estos son indicadores que no son menores, y si bien tenemos la tasa más baja en homicidios en los últimos 38 años, los delitos del día a día siguen afectando a los ciudadanos. Existía un plan integral de convivencia y seguridad ciudadana que además fue galardonado por Naciones Unidas, que salió en el 2013. Sin embargo, en el 2017 desaparece, y hoy, aunque la alcaldía dice que hay un plan integral de convivencia, al parecer es un plan más de choque que de intervención que permita prevenir los delitos. Pero además hay otros decretos que no se están cumpliendo, como el 2017-2015, que habla de una estrategia integral de desarme ciudadano para evitar que las armas blancas estén en nuestra ciudad. Pero esto no está pasando. En el 49% de los casos de hurto a celular se está usando el arma blanca. El miedo es un factor que puede llegar a movilizar en contravía de la convivencia y de la seguridad. Hay que estar pendiente de los comunicados oficiales en las páginas de las entidades, del Ministerio, de la Secretaría de Seguridad, y por supuesto corroborar toda la información. Sabemos que muchas son falsas, algunos incluso son bromas que permiten que esto se divulgue, pero además pues entran en controversia con la ciudadanía, generando pánico colectivo que puede llegar a ser peligroso.